Otra vez mi querido Jesús Lagos. Lagos por banda de la izquierda enseña al dulce y esta puede ser. Acá quieren buscar el séptimo disparo. ¡Qué gol! Hola, ¿qué tal? Amigos del estadio, sean todos bienvenidos a la gran final aquí. Enfrente al equipo de Cervecería San Luis en contra del equipo de Liverpool. Los de Liverpool que presentan a Edgar Aguilera, Carlos Salas, Mario Salas, Óscar Santana, Jesús Lagos, Óscar Angulo. Y con esto que comience ya el primer tiempo de la gran final. Ahorita seguimos con las alineaciones. Acá, compañeros de las emociones, abróchense sus cinturones porque comenzamos a despegar con otra final, con otro duelo bastante interesante. Seguimos con las alineaciones acá. Se presenta con Jesús Lagos, Mikido, Óscar Aguilera. Cuidado con la primera importante. Esta puede ser de Liverpool. ¡Gol! ¡Gol! Puede ser importante. Acá quiere tiro esquina con las manos. Con acá a favor del equipo de Cervecería San Luis. Cuidado con ese centro. Cabezazo que se apuntaba al equipo de Cervecería. Sin embargo, no alcanzaba. Cerex, el camiseta número 5, que va buscando ese balón retrasado. Cuidado con el número 7 que podía impactar. Sin embargo, le terminan deshaciendo prácticamente del balón. Recupera la pelota. ¡El disparo! Excelente el guardameta. La misma historia será tiro de esquina por punta a la derecha. Centro que ya se ha empleado. ¡Cabezazo! ¡Gol! El balón y vendrá saque lateral que pertenece al equipo que lo está ganando apenas 2-0 en el compromiso, 2-0 en el encuentro. Trazo largo que buscan por derecha, duelo de dos, es lo que se presentaba por esa banda. Termina ganando el equipo de Cervecería Aguas, porque acá cuidado que hay roja, cuidado que hay roja y nos vamos temprano de la final. Acá pues hay un choque prácticamente innecesario lo que termina haciendo el equipo de Cervecería San Luis. Mucho diálogo, todo mundo va a pedir la reclamación, pero la falta la vio clara uno de los dos jueces en ya no sabemos si es Zavala, ya no sabemos si es el otro juez central, pero vendrá pelota detenida acá, pide la asistencia también el camiseta número 5, parece que está. ¡Nos vamos prácticamente su chelita y a dormir! Buenas noches, hasta mañana que hay chamba todavía, ya viernes, prácticamente se despide de temprano de la gran final y condiciona al equipo de Cervecería San Luis que está con uno menos y perdiendo con dos hasta el momento. El equipo lo está ganando, el equipo de Liverpool 2-0, dando la pelota. Trazo por izquierda, pero ese jugador ya no cuenta. Vendrá saque lateral a favor del equipo de Liverpool. Cuidado que bien deja entrar el balón. ¡Disparo! Lo alcanza a manotear el guardameta otra vez. Saque lateral es lo que va a presentar otra vez el equipo albiceleste. Esta puede ser dentro del área. Sin embargo, no ha podido cascar ninguna de ellas. Es que prácticamente le ha quedado corto en el último pase. Va a buscar ese balón. Cuidado que Liverpool busca el tercero. Trazo por derecha, la corta al portero. ¡Gol! Acá piden la falta y dicen que sea la cuarta. Veremos qué es lo que decide el árbitro. Acá podría descontar ya el equipo de Argentina. Veremos qué es lo que sucede con esta pelota. Tiene que encontrar el gol de forma inmediata para seguir vivos prácticamente en esta que es la gran final. Saludos a mi querido Pollo Carrión que nos manda saluditos. En esta presente acá en la gran final y también anda de goleador en este estadio, ¿no? El Pollo Carrión. Era nada más, acá se andan juntando las leyendas. Cuidado con el equipo de Cervecería San Luis. Acá quiere descontar y tanto lo necesita en el marcador. Veremos qué es lo que sucede. Puede buscar el 3-1 en el marcador. Veremos qué es lo que decide el jugador. ¡Viene el disparo! ¡Gol!
el balón que empieza a buscar el equipo de Liverpool. Liverpool que de seguro compró estos uniformes en Bausaur Sports, otro de los patrocinadores que nos trae aquí al estadio. ¡Cuidado con esta! El lateral por banda de la izquierda, otra vez a jugar con el delantero. Acá la tiene el camiseta número 7, pisa el balón, cuidado con ese balón. ¡Disparo! En el marcador antes de que acabe la primera mitad. Pisa el esférico número 17, cuidado con la buena asistencia, ya está dentro del área. Quiere girar pero no puede, luego el remate que quedaba rebotado. Termina sacando el esférico otra vez el equipo de Liverpool. Y acá nos vamos a la pausa, nos vamos al descanso, nos vamos al medio tiempo acá en la cancha del estadio. Estamos en la gran final, está ganando el equipo de Liverpool 3-1 hasta el momento, 3-1 en el compromiso. Saludos a todos en casita, están en la página del Sporty Potosí, acá en la transmisión. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Hablando para todos ustedes, su amigo Carlos Rojas, que nos acompaña en las narraciones y en las emociones del compromiso. Pausa y regresamos con la transmisión. Pausa y regresamos con el segundo tiempo. Regresamos a la transmisión, regresamos al complementario de esto que quedó inconcluso. Estamos en la gran final del El Estadio para convertir pelota en tiro de esquina, que va a ser bastante importante. Caso retrasado lo que busca entonces el equipo de Argentina acá, Cervecería San Luis, cuidado con la contra. Empieza a acelerar camiseta número 2, caso que busca ahora el número 10. Acá puede ser gol. Saque lateral lo que presenta el equipo de Argentina. Cuidado con ese balón y Cervecería el quiero. Disparo que termina siendo detenido por el guardameta. Excelente, cuidado con la contra. Otra vez con el balón el equipo de Liverpool. ¡Gol! ¡Gol! Buscan prácticamente la punta y cuidado con la contra. Otra vez roba el equipo de Liverpool. Disparo que buscaba primer poste. Apenas se desvía a sus amigos de Entrenafoot. Caso retrasado y el disparo que no llega. Cuidado con el disparo de Cano. Cerca lo que buscaba mi querido Gabriel Hernández, el balón robado. Y cuidado con Liverpool. Atacan 4, defienden 2, trazo otra vez con mi querido número 2. ¡Disparo que saca el guardameta! Bien por el equipo de Cervecería. Mantiene viva la esperanza prendida a la vela. Otro remate que termina sacando el guardameta. ¡Espectacular! Mi querido Johnny. Que si no estuviera Johnny, ¿cuántos goles ya estaríamos cantando? ¡Disparo! ¡Gol! Taconazo que quería encontrar asistencia, sin embargo termina sacando la pelota otra vez el equipo de Liverpool. 6-1 hasta el momento, 6-1 el compromiso. Acá el balón que busca otra vez mi querido Jesús Lagos. Lagos por banda de la izquierda enseña al dulce y esta puede ser. Acá quiere buscar el séptimo disparo. ¡Qué gol! Final 7-1 en compromiso. Gran gol el que nos regaló Jesús Lagos. Para con esto ponerse a la delantera, ya hubo modificación. Salió del terreno de juego precisamente el camiseta número 3, si no me equivoco. Acá entra un nuevo jugador por parte del equipo de Liverpool a buscar que todos puedan ganar la pelota y a base de mucho esfuerzo busca otra vez el balón por banda de la izquierda. Sin embargo, estaba muy aislado, completamente solo el delantero que vuelve a ganar ese balón. Trazo retrasado, esta puede ser disparo. Acá buscan entonces ese tiro de esquina que ya va a media altura. Termina sacando el esférico a primer poste. Bien por el equipo de Liverpool y cuidado con la contra. Otra vez el balón por izquierda, esta puede ser. Recorte por dentro, disparo. Poste más bien.
poste. Pensé que ya se estaba colando de gol, sin embargo, el poste que le dice que no es a pelota. Estamos cantando el octavo de milagro, pero será tiro de esquina con las manos que saca bien la defensa. Balón que vuelve a obtener el equipo de Liverpool con saque lateral por banda de la izquierda. A mover el balón, Diego Ramiro, cuidado con esa pelota que viaja. Él tiene la pelota del equipo de Liverpool, disparo otra vez cruzado, apenas el desviado del arco que defiende mi querido Johnny. Se salva el equipo de Cervecería de recibir el octavo. Seguimos 7-1 en el compromiso. Y este partido que no va para más. Se acaba la gran final y el equipo de Liverpool FC es campeón. Gran partido el que disfrutamos, gran partido el que se lleva el equipo de Liverpool. Acá le pega 7-1 la gran. Regresamos con la transmisión, pausa y regresamos con la ceremonia de premiación. Hablando para todos ustedes, su amigo Carito Rojas, directamente desde el Sporting Potosí.